con los taxistas y es que ellos están, bueno, creando un panel anti-COVID, así como lo escuché usted. Bien dicen por ahí, adaptarse o morir. Así es como los taxistas jalapeños buscan las alternativas para poder sobrevivir en medio de una pandemia. El coronavirus está cambiando los hábitos del ser humano, pero también se tienen que adaptar nuevas formas y nuevas medidas sanitarias para evitar el contagio. Se le pusimos panel anti-COVID. Es un proyecto que viene a cambiar, a revolucionar lo que es el transporte público en modalidad taxi. Y pues fue hecho y creado especialmente para la contingencia ahorita, en ese momento. De hecho, el proyecto y el material, pues nos costó un poco buscar y encontrar materiales resistentes, económicos y que no fueran, en este caso, muy, muy costoso, ¿no? Somos vulnerables, por así decirlo. Transportamos a personas que están en los hospitales. Ahorita se está abriendo el nuevo centro de atención para enfermos COVID. Y de verdad esto no se ve cuándo vaya a bajar, pero no podemos quedarnos en solo quejarnos. Tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad, innovar y entender que tiene que cambiar nuestra actitud. Y parte de nuestro cambio es innovar con esto, poner un granito de arena a la sociedad. El panel anti-COVID, como fue llamado, permite a los taxistas mantener su espacio laboral libre del virus. El diseño es de una estructura de aluminio basada con un material que se llama policarbonato, parecido al policarbonato con una mica acrílica, que sea fácil de limpiar y que sea duradera y que no tenga, pues en este caso, riesgo el pasaje de cortarse o que le pase algo, ¿no? Todo fue visto para el uso del transporte público. Los trabajadores del volante, además de adaptar el panel anti-COVID, realizan sanitización de las unidades, usan cubrebocas con carácter de obligatorio y cuentan con alcohol gel para los usuarios. Con imágenes de Omar Hernández, Denise López Barrera, Noticieros Televisa.